Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Miren, hoy andamos nadando con mi mami porque les vamos a presentar un lugar muy bonito. El agua está deliciosa, así que acompáñenos a visitar este bonito lugar en El Salvador. Y aquí anda mi mami nadadora, ¿ves? ¿Qué tal? Ahí vamos. ¿Andamos a dónde, mami? Contenta, aquí en Termos del Río. Andamos disfrutando un rato con otros amigos que han venido a visitarnos, suscriptores. Y estamos aquí saludándolos desde Termos del Río. Cabal, ahí anda la sirena de Dina, ¿ves? Ahí estamos, saludos a todos. Den like, va a decir, compartan. Cabal, así que miren, esta agua está calientita, está rica, es come callos también, por la que le andan comiendo los callitos a mi mamá. Ahí se va a ir nadando y pues bueno, lo voy a dejar con estas imágenes de esta piscina porque hay un poquito de música, ¿verdad? No las puedo ahí que vean más allá, pero pues está muy bonito. Aquí andamos disfrutando de este paseo tan precioso de las aguas termales. Pues yo tenía años de no venir aquí, tenía años, desde que tenía a la niña, a mi niña primera, a Vita. Ah, pues ya no habíamos mucho venido. Tiempo. Sí, casi 36 años. Sin... Pero esto está precioso, el agua es calientita, hay muchos pececitos que lo pican a uno aquí y es como una terapia para nosotros. Cabal, para eso sentirlo sí. Bien. Está bien, así que bueno, siga disfrutando entonces. Muchas gracias, Tinita. Cabal, aquí andamos. Aquí andamos con Don Pedrito. Con Don Pedrito. Manuel, mira, allá está la niña Isabel. El patrón, Don Mi mamá. Campo. Cabal, el mero mero. El mero. Y allá está Don Y ahí, uy, se escondió, ¿ves? Se escondió, le di. Bueno, para nadar, va. Intentamos, pero ¿sabe qué? Está bonita, está bien rica el agua. Eso sí. Porque al salirse uno, está un poquito más heladita. Sí, es cierto. Se siente, pero está rica, ¿no? Está muy caliente, va. Ajá, está bien rica. Es cierto. Eso es lo que estaba comentando yo ahorita con su mami. De que me hubiera gustado traer a mis niños acá y a mi esposa. Sí, hombre. Pero lastimosamente no podíamos venir todos acá en estos días. Cabal. No, hombre, les mandamos un saludo e invitados a que vengan, ¿va? Ya, primeramente Dios. ¿Ellos ya han venido acá? Sí, ya han venido ellos aquí, pero esperamos regresar muy pronto y me va a tocar traerlos acá porque sí está bonito. Cabal, ahora. Eso sí, está diferente, ¿verdad? Ya, muy diferente. Sí, así que bueno, un saludo ahí para toda la familia Calderón, esperamos que vuelvan a venir. Ah, primeramente Dios, y ahí estamos, y gracias a Tinita por venirnos acá. Suscríbanse al canal de Don Ronnie, ¿verdad? Que sube cosas muy bonitas. Ya, pues ahí saben que en mi canal pues solo subo cosas de construcción, Ronnie Calderón General Construction, pero es general. Y gracias a Dios pues estoy subiendo unos videos de acá en mi canal, porque como es general, entonces es de todo, entonces es lo que ando subiendo ahorita. Cabal, también, bueno. Y gracias por la invitación. Y ahí gracias siempre... a usted, va, andamos aquí, sugerencia de Don Pedrito, él dijo, no hombre, hay aguas calientes. Sí, mi papá me dijo y mi mamá, pues ahorita los cargo a ellos acá y... No, y les ayuda el agua calientita, ¿va? O sea, a mi mamá le ha gustado mucho por el agua calientita, sí. Y como ella está mayorcita... Cabal. Y eso es lo que me comentó él. Sí, eso sí, así que miren, estamos aquí. Gracias, Don Ronnie, por habernos invitado. Vamos a seguir bañando con todo aquí en Termos del Río. ¡Ay, los pececitos! Nos comen los callos, ¿ves? Ahí están, miren, no sé si se logra ver, pero ahí vienen los peces. Por eso me estoy moviendo, es que tienen que estar moviendo uno. Porque si no, sí se ahí llegan. ¿Sí?
área de toboganes. Obviamente no me subí porque es un poco peligrosa. Ah, esta es la piscina con olas, la que está ahí, allá es el área de niños. La verdad es que lavan bastante, está bien bonito por acá. Miren, hay bastante verde, mucha sombra. Por allá hay un área en la que es como un bosque que se pueden alquilar, ¿verdad? Están las palmeras, miren qué bonito se ve el atardecer, ¿eh? Ahorita ya casi se va el sol. Lo que me gusta es que es muy verde, la verdad. Que sí, eso sí me gustaba, el área de cancha. Aquí están las mesas que yo les decía que valen $3, ¿no? Antes estaban llenas, pero ya están vacías. Aquí uno solo agarra su mesa y viene por $3, ¿verdad? Estas son de las hamacas, esos aparatos son para poner las hamacas. Pero miren lo bonito es que está rodeado aquí de árboles, pues, ¿verdad? Uno está aquí en los árboles y está en lo fresco. Sí pueden ingresar alimentos, solo que no se puede ingresar cocina. Aquí se la alquilan también, hamacas, ¿verdad? Allá están, miren los precios. $5 la entrada, $1 de parqueo. Allá está, de la parrilla vale $2. O sea que usted puede traer comida, pero no cocina. Aquí le alquilan la parrilla por $2. Rancho vale 15. Si quiere cabaña cerrada vale 20, dice. Ah, algo muy importante. Las sillas de ruedas sí la prestan. Si usted trae a alguna persona adulta mayor, ¿verdad? Sí se la prestan, pero solo es para traslado, ¿verdad? Así que si ustedes tienen silla, pues mejor que la traigan. Así que así están las cosas por acá por Termo. Si usted nunca había venido, es un lugar en el que se puede venir a divertir, ¿verdad? Puede venir acá, pasarlo en familia, las aguas termales, ¿verdad? Y todo. Así que bueno, este pequeño video termina por acá. Un saludo para todos y espero que les haya gustado, ¿verdad? Saludos a Gaby, Kim, que no pudieron venir ahora. Y con esto creo que me voy a despedir. Miren qué bonito se ve por ahí con estas imágenes y nos vemos en otro video. Adiós.